Bienvenidos nuevamente al derecho, este espacio del canal comunitario para aclarar algunas dudas sobre la norma y la ley. Saludamos también a los oyentes de la emisora Radio Sonson que nos escuchan muy fielmente a través de los 1490 de la AM, agradecimiento a Juan Camilo Franco ahí en el control en Máster de Radio Sonson. Para hoy tenemos, creo yo, un tema muy importante que nos compete a todos los sonsoneños, porque en el municipio de Sonson somos ricos, afortunadamente, en los recursos naturales. Entonces hoy vamos a abarcar el tema de los derechos del medio ambiente. Para eso hemos invitado, como siempre, a la profe y abogada Gloria Betancur Posada. Profe, bienvenida al derecho y gracias nuevamente por aceptar la invitación. No, muchas gracias a usted, Dairo. Y de verdad que el tema sí es muy importante y tiene muchísima vigencia en la actualidad. Digamos que en los medios de comunicación y, y en la agenda nacional se toca mucho este tema de los recursos naturales, del cuidado y más en, en la actualidad con el tema del calentamiento global. Y en nosotros, lo decía yo al inicio, que somos muy afortunados porque tenemos muchos recursos naturales, desde lo hídrico hasta que tenemos los, los diferentes pisos térmicos, etc. Eh, profe, ¿qué tal si comenzamos por el tema? Eh, ¿El medio ambiente tiene derechos? ¿Existen los derechos del medio ambiente? Sí, la constitución política. Eh, tiene unos derechos que se llaman los derechos colectivos y del medio ambiente. Hacen parte de los derechos de tercera generación no porque sean de tercera, uh -huh. sino porque fue el último grupo de derechos que colectivamente se dieron a partir de las guerras mundiales, de las erosiones tan tan grandes que hay a nivel mundial y más que todo la contaminación del agua potable. Entonces por la evolución histórica, estos derechos se llaman de tercera generación. ¿Y qué implica, profe, que, que existan unos derechos del medio ambiente? cierto? Porque existen unos derechos del ser humano que, como, como derechos, eh, el Estado en este caso, o las organizaciones, o, o lo público está obligado a, a que esos derechos se nos cumplan y se nos protejan. ¿Qué implica que el medio ambiente tenga derecho para nosotros como ciudadanos? Lo que pasa es que no es el medio ambiente el que tiene derecho, sino nosotros los que tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano. El derecho sigue recayendo en el ser humano, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estos derechos se protegen, hay un mecanismo de protección, a ver, los derechos fundamentales tienen como mecanismo de protección la acción de tutela. Los derechos eh, económicos, sociales y culturales se pueden hacer a través de la acción de cumplimiento. Y eh, los derechos del medio ambiente... Eh, hay unos mecanismos que incluso puede ser la tutela. Por ejemplo, si usted está contaminando, usted empresa está contaminando una fuente hídrica derramando aguas residuales, entonces a usted le pueden interponer una acción de tutela las personas que están siendo, eh, digámoslo así, mmm, vulnerados a ese derecho al agua limpia lo puede poner acción de tutela para que la empresa deje de contaminar. ¿Por qué? Porque es que está en riesgo la salud, está en riesgo la vida. Hay otros derechos fundamentales que están en riesgo cuando usted contamina el medio ambiente. Así en sí mismo, así en el contexto constitucional, el dere los derechos colectivos y el ambiente hagan parte de los derechos de tercera generación, no quiere decir que no puedan ser protegidos por medio de la acción de tutela, de una acción popular o de cualquiera de los otros mecanismos de protección de derechos que hay. Profe, hace recientemente en los medios de comunicación se escuchaba y pasó, eh, de, recuerdo en este momento dos casos, que la Corte Constitucional le otorgó derechos a X río, que si es no estoy mal en el Chocó, y también un caso que fue muy sonado, incluso mm, se, se, se discutía sobre ese tema, y es que se le otorgó derechos a un oso, en, creo que era en, en ah, bueno, la oye, costa colombiana. ¿Qué implica que, pues, que uno que... le otorga derechos a un, a un animal o, por ejemplo, a un río? Lo que pasa es que usted sabe que un río es una fuente natural, de agua dulce. Sí. El único tipo de agua consumible por el ser humano es el agua dulce. De todo el agua que hay en la naturaleza, la de menor cantidad es el agua dulce. Que el agua dulce no es el agua de panela, que la gente le dice agua dulce, sí. sino que es el agua de los ríos, los lagos, las lagunas, los arroyos, lo que llamamos las quebradas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es... El único tipo de agua que puede potabilizarse. Usted no puede coger agua del mar y potabilizarla, porque lo primero que tiene que hacer es desalinizarla. Y después de desalinizarla, ahí sí puede empezar a potabilizarla. Entonces, ¿se imagina cuántos miles de millones de pesos valdría coger el agua del océano y volverla pura? No habría dinero para eso. Entonces, por eso hay que proteger las fuentes hídricas de agua dulce, que es la única potable para el consumo humano. ¿Qué pasa? Este río es muy importante. Primero, porque tiene varios afluentes. Segundo, por las especies vivas que hay dentro de él. Cuando la Corte Constitucional le otorga esos derechos, quiere decir que las personas eh, se le está limitando el uso de, de ese espacio. Lo puede usar, pero con unas condiciones que la autoridad ambiental tiene que vigilar y verificar que efectivamente se cumpla. Y a las personas que vulneran esos derechos, bueno, van a tener sanciones eh, de tipo penal. Eh, profe, entonces si yo le estoy entendiendo que a veces no suelo entender muy rápido usted me corregirá eh, los recursos naturales eh, no tienen un dueño es decir, el Estado colombiano no es dueño de algo, o bueno, el Estado colombiano de cierta manera sí, pero una persona particular, es decir, eh, la profe Gloria Posada es dueña del río Sonsón o John Dairo es dueño del río Aures, eh, ¿se puede una persona o una empresa decir, este río es mío, uh -huh. este recurso natural, el páramo es mío ¿se puede? Vea, usted lo que tiene, es una propiedad privada hasta los términos que la ley permita. Eh, le pongo un ejemplo. Resulta que usted compra una finca y en esa finca aparece un yacimiento de petróleo. Usted compró la superficie y lo que hay sobre la superficie. Pero dice la, la Constitución que el único propietario del subsuelo y del espacio aéreo es el Estado. Entonces usted qué tiene que hacer, declarar, tiene que declarar que en su tierra hay un yacimiento de petróleo. Y el único que lo puede explotar es el Estado. ¿A usted por ser propietario qué le dan? Unas regalías. Le reconocen que usted tiene ahí una propiedad en el suelo. Eso mismo pasa con los recursos naturales. Eh, si por su finca pasa un nacimiento de agua. Usted no puede decir, yo voy a contaminar esta agua porque es mía. No. El agua es del Estado, es de uso comunitario, uh -huh. así está en su propiedad. Por eso es que en las veredas se acostumbra mucho la merced de aguas. Entonces en su finca hay un nacimiento de agua que beneficia a 7, 8 personas. Usted por administrar ese, esa merced de aguas, usted le puede dar una cuota pues, por, para el sostenimiento de, de esa microcuenca que se forma ahí. Pero... Usted no puede decir que no deja pegar a nadie de ahí, porque es que el agua realmente no es suya. Entonces nadie puede ser dueño, por ejemplo, del páramo, no. del río Sonzón, no. del río Aures. Ni de la playa. ¿Qué hacen los hoteles que dicen que tienen playa privada? Tienen una pequeña concesión de playa, ellos le pagan al estado, pero ellos no pueden decir que un ciudadano cualquiera no se puede sentar ahí, excepto pues que ya la persona vaya a vulnerar los derechos de los demás o algo. Porque ellos simplemente tienen un permiso para usufructuar un pedacito de playa, pero no pueden decir que la playa es de ellos. Qué bonito, o sea que los recursos naturales definitivamente es de todos. Es de todos. Ninguna persona ni empresa se puede apropiar de ellos. Eh, profe, ahora pasemos al tema... De, en Colombia existen lo que se conocen como las CAR. Nosotros, sí. digamos que en Sonsón específicamente, no manejamos mucho ese término que traduciría las corporaciones autónomas regionales. A nosotros eh, nos rige o nos cobija Cornare. Correcto. Ella es la, la entidad encargada pues, de este tema. ¿Qué son las CAR y para el caso del municipio de Sonsón, eh, qué función cumple Cornare? Bueno, las CAR son, como usted bien decía ahorita, corporación autónoma regional. Fueron creadas a partir de la ley 99, que es la ley madre, la ley básica, fundamental del medio ambiente en Colombia. ¿Para qué se crearon? Para que le ayudara a, la, a los organismos del Estado a cuidar, preservar y controlar el medio ambiente. Por eso es que cuando usted coge envaradera, la envaradera está prohibida, porque cuando usted corta envaradera está acabando con la vegetación paramuna, ¿cierto? Entonces, cuando una persona coge en varadera, Cornare se la decomisa. Cuando en su casa eh, usted tiene fauna silvestre, tarántulas, eh, el tiro, eh, los loros, todo este tipo de vegetación silvestre, fauna silvestre, perdón, eh, Cornare puede decomisarla. ¿Cierto? Porque Cornare es eso, la autoridad ambiental local. Ellos tienen que ver con todo lo que se trate de construcciones, cuando van a afectar de una u otra manera el ambiente. Eh, la licencia para la creación de empresas. Por lo que te decía ahorita, una empresa puede contaminar con aguas residuales, puede contaminar con emisiones atmosféricas. Entonces, el hospital está vigilado por Cornari. ¿Por qué? Porque es que en el hospital se producen los residuos peligrosos, que son los residuos sólidos hospitalarios, ¿cierto? Entonces, para poder construir el hospital donde está ahora, Cornari tenía que dar el visto bueno. ¿Por qué? Porque eh, él tiene que evitar que una construcción vaya a afectar el ambiente de una u otra manera. Entonces, por eso es que ellos pueden sancionar. Es más, cuando no había planta de tratamiento de aguas residuales, eh, Aguas del Páramo tenía que pagarle una multa a Cornari por la contaminación que se hacía con las aguas de los alcantarillados. Entonces, para eso son las corporaciones autónomas regionales, para controlar. Bueno, profe, ¿qué tal? La invito a usted y a quienes nos ven y nos escuchan, a que hagamos una breve pausa, vamos a, a escuchar a don Luis Alberto Grisales Restrepo, abogado también, que nos trae para el día de hoy, como siempre, un artículo de la Constitución Política, nos lo leerá y nos lo ampliará y ya regresamos con este tema tan importante de los derechos del medio ambiente en al derecho. Artículo 43 de la Constitución Política. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto, gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviese desempleada o desamparada. El, estadio, el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Este artículo eh, trata de que haya igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, es un derecho que, como hemos podido ver, no es tan cumplido al pie de la letra, porque en las empresas no hay 50% de hombres y 50% de mujeres, sino que hay una mayor cantidad de hombres que de mujeres. También el trato de los hombres hacia las mujeres es eh, discriminatorio y por lo tanto este artículo constitucional no tiene todavía la, el cumplimiento o el porcentaje de cumplimiento que debería tener. Nacional Derecho, gracias a ustedes por estar pendiente de la sintonía de SonSon Son TV, igualmente de la emisora Radio SonSon Son en los 14.90 de la M. Ya saben ustedes que este espacio es de ustedes, si quieren hacernos alguna consulta, los abogados que muy amablemente nos colaboran siempre están prestos a resolver sus inquietudes y les recuerdo la las líneas telefónicas para quienes nos escuchan a través de Radio SonSon 310-410-2312 y para quienes nos eh, ven a través de Sonson TV 311 747 8294, igualmente el correo electrónico les aparece ahí en pantalla y ya saben que si no tienen acceso a ninguno de estos medios de comunicación, lo me hacen una cartica manual y yo con mucho gusto se la recibo en las instalaciones de Sonson TV o Radio Sonson y trataremos pues de darle respuesta. Bueno, profe, continuemos hablando con este tema tan importante de los derechos del medio ambiente y ahora toquemos ese tema de las licencias ambientales. ¿Quién las da y qué implica tener una licencia ambiental? Bueno, las licencias ambientales son expedidas, obviamente, por la autoridad competente a nivel o municipal, o departamental, o nacional, dependiendo del caso. ¿Cierto? En el caso de Son las licencias las da Cornar, el caso del municipio. ¿Por qué, Cornari? Por lo que yo te explicaba ahorita. Ellos tienen que verificar que lo que usted va a hacer no rompa con el equilibrio ambiental. ¿Cuándo hay que pedir una licencia ambiental? Cuando usted va a hacer un proyecto que de una u otra manera eh, afecte el ambiente. Caso de las hidroeléctricas, caso de, de una exploración de un terreno. Eh, yo diría, pues no sé si aquí las pidan, pero los cultivos macro que hacen, en mi concepto, de acuerdo a lo que dice la norma, deberían de tener licencia ambiental. ¿Por qué, Dairo? Porque es que en un macro se utilizan agroquímicos muy fuertes. Exacto. Eh, son, son, afortunadamente desafortunadamente, es muy inclinado. Y casi siempre, al pie de una pendiente de una fuente hídrica, entonces, ¿qué pasa? Estos, estos insumos que se utilizan eh, con el agua lluvia tienden a ir ladera abajo y obviamente a contaminar las aguas, ¿cierto? Entonces, yo diría que Cornales sí tendría que intervenir un poquito más en la parte de estos macrocultivos, tanto a nivel urbano, suburbano y rural, porque es que a nivel urbano también tenemos macrocultivos. Eh, exactamente, incluso ese tema de los agroquímicos, por ejemplo, a nivel nacional hay una discusión sobre el uso del glifosato, que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado y digamos que los medios de comunicación, los líderes políticos eh, también han hablado sobre ese tema y los, las comunidades que en realidad son las implicadas, pues también se ha hablado mucho de ese tema. Digamos que en zona el tema del glifosato no nos toca mucho, o por lo menos en esta parte del municipio, ¿cierto? En la zona fría. Sí, no. Sí, no, porque es que... Todo el área cercana a los río Verdes es una, un terreno muy, muy apetecido para la coca. Y es más, en Zonzón se produce hoja de coca. Y de muy buena calidad, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Donde se apruebe el uso del glifosato, nuevamente, que es lo que está en discusión en este momento, toda esa región sufriría muchísimo. Porque es que es una región que es sumamente silvestre, Exacto. que es rica en diversidad de especies. De fauna y de flora. Y es un terreno que es casi virgen, es poco explorado. Pues muy triste los habitantes de la zona porque la dificultad para acceder al casco urbano sí es mucha, con sus productos y todo, pero también es un terreno que es muy, muy diverso y muy protegido gracias a que no hay tanto tránsito Exactamente. humano. Exactamente. Cierto. Entonces, no, pues imagínense coger glifosato y, y tirarte en toda esa parte, brutal, porque mueren otro montón de especies que no tienen nada que ver. Eh, el glifosato está demostrado a nivel mundial que causa malformaciones genéticas, que causan enfermedades graves en, eh, a nivel respiratorio, a nivel digestivo. Eh, se vuelva a revivir algo que ya estaba casi que erradicado de, del país. Bueno, entonces esperemos que, cierto, que ese control sobre este tema de los agroquímicos a gran escala, pues eh, lo, lo esté Se haciendo la, en la entidad ambiental. Bueno, pero entonces vamos a hablar de qué implica tener... Ah, bueno, también cuando hay tala de árboles hay que tener licencia ambiental y plan de manejo. Así usted sea que va a cortar dos árboles, usted tiene que tener autorización de Cornare para cortarlos. ¿Qué implica tener una licencia ambiental? Una licencia ambiental es un acto administrativo donde a usted le dicen hasta dónde puede ser la intervención, qué no puede hacer en la intervención y qué mitigación va a ser del impacto. Son tres cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque no es que a usted le dicen, no, sí, tranquilo, vaya a corte los árboles, no. A usted le corte los árboles, pero le, le dicen, mucho cuidado que usted no puede intervenir. Si va a intervenir este, no puede intervenir este. Eh, usted va a cortar dos árboles, pero usted me tiene que garantizar que va a sembrar otros 10. ¿Cierto? Ellos le van a decir qué tiene que hacer. ¿Qué pasa con los macroproyectos, por ejemplo, hidroeléctricas? A ellos les dan unas licencias condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A la mitigación real del impacto que hagan y al plan de manejo ambiental que presentan. No es que yo digo vea, yo tengo un proyecto de una hidroeléctrica, eh, me vale tanto, aquí están los planos y ya. No. Usted tiene que entregar un plan de manejo ambiental y un plan de mitigación del impacto ambiental. Entonces, si usted va a inundar eh, un kilómetro cúbico, un kilómetro de no un kilómetro cuadrado, usted tiene que decir cómo va a beneficiar a la comunidad, cómo va a beneficiar el ecosistema que va a intervenir, qué, qué pasa si usted con su intervención genera un daño. ¿Cómo, ¿Cómo va a soportar eso y qué capacidad tiene para contribuir económicamente en caso de que haya una sanción? Entonces, por eso es que, mire que por ejemplo Hidroarma hace tiempo pidió la licencia ambiental y yo casi creo que todavía no se la han expedido, por eso es que no han empezado trabajos ahora el tema de, de los títulos mineros, que diría yo del, del desconocimiento mío, que es mucho, que va muy ligado al tema de las licencias ambientales. Eh, ¿Qué implica tener un, un título minero y si está ligado a la licencia ambiental? Bueno, los títulos mineros son concedidos por el Ministerio. Es el único que puede concederlos. Eh, ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahorita de que el subsuelo es del Estado y las minas están en el subsuelo. Los títulos mineros en Colombia desafortunadamente se le están dando a los extranjeros. Y ellos no tienen consideración porque esto no es de ellos. Se está buscando que se proteja, digamos en, en el caso del oro, que se proteja a los mineros artesanales. Porque ellos no causan un impacto tan grande, ellos no tienen una draga. Y una draga, eso es una cosa de locos. Usted ve que eso saca y saca y saca y, y deja arrasado por donde pasa. El peso de eso es considerable. Eh, mientras que el minero artesanal con su barrita, con sus herramientas, pues simplemente interviene el pedacito donde está la beta y ya. Entonces un título minero implica, igual que la licencia ambiental, tiene que plantar el plan de manejo, tiene la tiene responsabilidad pues, eh, contractual, extracontractual con, con la comunidad a la que va a intervenir. Si es un título minero, por decir algo, en un territorio indígena, ese tiene que ser con consulta previa tiene, porque así quedó en la ley. Si usted no hace consulta previa en donde hay presencia de territorios indígenas, no puede intervenir. Entonces, es muy triste. Yo no sé por qué la ley se quedó tan cortica y se quedó solamente en los territorios mineros, cuando hay tantos sitios de interés ecológica, natural y cultural en el país que debería tenerse con consulta previa. Caso típico de los páramos. Exacto. Bueno, profe, ese tema de los títulos mineros y las licencias ambientales, digamos, una comunidad eh, considera que se está viendo afectada por la empresa o la entidad que está realizando allí ese trabajo. Digamos, como yo qué puedo hacer si ellos tienen la licencia, tienen el título minero y nos están afectando, esa comunidad qué puede hacer ante ese tema? Bueno, muy bien. Lo primero es que la gente tiene que aprender a coger evidencias. Uh -huh. Que cuando vayan no a la pala que ya tengan la evidencia una fotico, hoy en día todo el mundo tiene celular que graba. Todo el mundo grabe un videito. Cortico, una fotico. No se venga con la palabra. Véngase con pruebas. ¿Por qué? Porque es que recuerde que ellos tienen plata y poder. Sí. Y si usted no demuestra, también demostrar las cosas, que no quede lugar a la menor duda, no le van a creer. Cierto. Entonces, lo primero es que reúna pruebas, la foto, eh, lo otro es que usted tiene derecho a tener copia de la licencia que se expidió como comunidad. Entonces, el presidente de la junta puede venir, vea, yo necesito una copia de la licencia ambiental para el proyecto tal en la vereda tal. ¿Por qué es tan importante tener la copia? Porque recuerde que la licencia dice el alcance del proyecto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué tienen que hacer, ¿cierto? Entonces cuando usted tiene ese documento en la mano, tiene las fotos, usted sí puede venir y ponerle una queja real. Póngala por escrito, así sea a mano, como dice usted. Uh -huh. Así sea que traigan la carta a mano y diga, señores, autoridad ambiental, solicito una visita técnica al proyecto tal, porque de acuerdo a las evidencias que le estoy presentando se está violando la licencia ambiental en esto, en esto y en esto. Por eso hay que tener la licencia. Porque usted va y le dice al señor Laura: y dice, Ah, no, es que a mí me dio un permiso de hacer eso. Mire que cuando estaban haciendo la hidroeléctrica de Naranjal, ellos intervinieron un, una vía terciaria, un camino, sí. y les tocó reparar ese daño. ¿Por qué? Porque violaron la licencia ambiental que se les había expedido. Ellos no te dan permiso de hacer eso. Pero por eso, Dairo, yo aquí siempre lo he dicho. Si usted no conoce, si usted no lee, cualquiera vulnera sus derechos. Cuando usted sepa que van a hacer un proyecto, eso tiene que tener licencia. Vaya y búsquela. Pregunte. No le dé miedo preguntar. No le pregunte a los de la obra que lo van a embobar. Vaya a Cornare o venga a Planeación Municipal. ¿Por qué? Porque es que Planeación Municipal es responsable de vigilar eso, de estar pendiente. Usted viene a planeación y dice, vea, es que en mi vereda está pasando tal cosa, ¿hay permiso, no hay permiso? Y ahí le tienen que averiguar. Ahora, si las autoridades no le dan respuesta, vaya a la personería, que el personero tiene que vigilar el cabal cumplimiento de las funciones por parte de los funcionarios públicos. Bueno, profe, eh, como se nos está acabando el tiempo, entonces eh, creo que es muy importante, yo tenía aquí el tema de... Diría yo, una de nuestras mayores riquezas es el páramo, sí. una, una fuente hídrica, un productor de agua inmensa, una riqueza gigante que tenemos los onzoneños. Pero también tenemos una pregunta que nos hace un oyente. Y entonces creo que primero, para darle respuesta a quienes nos ven y nos escuchan, que es el, el foco de claro. este programa, toquemos primero ese tema. Él nos dice que eh, en su vereda, digamos que hay una fuente hídrica y que de ahí se abastecen algunos, algunas viviendas, es decir, un número determinado de personas se abastecen de esa fuente hídrica. Dice la ley que debe existir eh, 100 metros para, para proteger esa fuente hídrica, sí. que es el decreto 1449 de 1977. Sí. Él dice, esa fuente hídrica no está siendo protegida como dice la ley en los 100 metros, Corre. sino que es en menos. Yo fui a Cornare. Puse la queja y me dijeron en Cornare, dice esta persona. Eh, eso es cierto, eso lo dice la ley, pero lo que pasa es que en el PBOT del municipio de Sonzón no se establece que deben ser 100 metros, por eso nosotros no podemos hacer nada. Él dice, entonces, ¿yo qué hago acá si Cornare me está diciendo que no debe ser así? Esto es cierto, ¿y qué puede hacer esta persona? Listo, bueno, lo primero es que ningún acuerdo municipal puede estar por encima de un decreto nacional. Hay que, vale la pena aclarar que el decreto eh, 1449 del 77 es un decreto nacional. ¿Sí? Imagínense que ni siquiera la ley 99 lo derogó, o sea que está vigente. ¿Qué pasa? Esta persona puede hacer una reclamación administrativa, ¿qué es eso? Una carta que se llama así, reclamación administrativa solicitando que se respete el retiro de los 100 metros que dice el decreto 1449 del 77 y que está siendo vulnerado por julanito de tal en la vereda tal afectando la fuente hídrica tal tal y tal que a pesar de que en el PBOT del municipio reza eso aplicando a la coherencia normativa exige pues que esto sea así lo de erradicar ante planeación municipal y ante cornaria ante las dos, porque planea manejar el PBOT y Cornar la autoridad ambiental. Ellos tienen 15 días hábiles para darle respuesta. Si ellos en 15 días hábiles no hacen nada, se puede hacer una acción de cumplimiento. Ahí está, pues, la respuesta muy clara. Para quien nos escucha a través de Radio Sonsón, esperamos que se le resuelva y que, como nos decía usted ahorita, una ley nacional no puede estar por debajo de Algo local no puede estar por, debajo local un... no puede estar por El PBOT es un acuerdo local. Uh -huh. Bueno, profe, se nos ha acabado el tiempo, quedaron muchos temas en el tintero. Esperamos que para quienes nos ven y nos escuchan les hayamos resuelto sus inquietudes y sus preguntas y que si quedaron algunas, como la invitación que siempre nos ha hecho la profesora Gloria, es a leer, a, a documentarnos y no quedarnos simplemente con la duda. Igualmente que existen algunas instituciones como la personería municipal, CORNARE y Planeación Municipal que están obligados, no es si quieren, a como a asesorarnos en cuanto a esos temas. Profe, como siempre, Dios le pague y muchas gracias por estar acá. No, a ustedes, muchísimas gracias y cualquier inquietud, con mucho gusto. Bueno, invitamos a, a quienes nos ven y nos escuchan a seguir en la sintonía del canal comunitario Sonson Son TV, igualmente de Radio Sonson Son en los 1490 de la M. Nos vemos en un próximo programa de Al Derecho.